Día 11. El amor valora. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Efesios 5:28. Consideren estas dos situaciones. Un hombre posee un auto viejo y comienza a tener problemas importantes como todo vehículo viejo, así que lo lleva al mecánico y luego de una cuidadosa evaluación le dicen que va a necesitar un overhaul, lo cual es demasiado alto para su presupuesto. Y debido a lo costoso que será la reparación, el hombre decide mejor deshacerse del auto y gastar su dinero en un nuevo vehículo. Hasta ahí parece una decisión razonable, ¿sí o no? Segundo escenario. Otro hombre, un ingeniero, tiene un accidente en el que una máquina le aplasta la mano. Corre rápido al hospital, le sacan una radiografía y descubre que se le han roto varios huesos. Aunque se siente frustrado y dolorido, usa de buena gana todos sus ahorros para que lo traten. Le colocan un yeso y luego, con esmero, tendrá que cuidar la mano durante los próximos meses hasta que se restaure. Es probable que esto también te parezca muy razonable, al igual que la primera historia. ¿Cuál es el punto? El problema, mis amigos, es que en nuestra cultura, el matrimonio normalmente se maneja como la primera historia. Cuando hay problemas, te animan a cambiar a tu cónyuge por un modelo más nuevo. Sin embargo, los que tienen esta visión no comprenden el lazo importante entre el esposo y la esposa. La verdad es que el matrimonio se parece más a la segunda historia que a la primera. Forman parte el uno del otro. Si te lastimaras la mano, nunca te la cortarías, sino que pagarías todo lo que estuviera a tu alcance para obtener el mejor tratamiento médico posible, porque tu mano es invalorable, es parte de ti. Bueno, mis amigos, es exactamente igual en el matrimonio. No es una opción deshacerte de tu esposa. No es una opción deshacerte de tu esposo. Son invalorables. Son insustituibles. Forman parte de ti. Vean el matrimonio de esta forma. Es un misterio y es un hermoso misterio creado por Dios en el que se unen dos vidas en una, no solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual y el emocional. Comienzan compartiendo la misma casa, la misma cama y el mismo apellido. Su identidad como individuo se fusiona. Y cuando tienes éxito en el trabajo, los dos se alegran. Efesios 5:28 al 29 declara lo siguiente. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. La palabra cuidar en este contexto significa abrigar. Imagina algo así como a un bebé recién nacido que se siente solo, tiene frío, hambre y miedo y anhela que lo sostengan en brazos. Entonces, su mamá lo sostiene con ternura, lo amamanta, lo acaricia y lo acuna. Su atención y cuidado amorosos abrigan a su bebé, tanto física como emocionalmente. Esta es la imagen física de cómo el esposo y la esposa deben cuidarse mutuamente. Gran parte de este cuidado, mis amigos, puede lograrse mediante la delicadeza con que tocamos a nuestro cónyuge de formas no sexuales. Acercarte a tu esposa por detrás mientras ella lava los platos, o besarle el cuello, arrimarte en el auto y acariciarle el brazo a tu esposo, rodearle con el brazo mientras están sentados en la iglesia, caminar cerca y tomarse de la mano, abrazarse mientras miran una película juntos, cuidar al otro con el calor de tu afecto. Recuerda, cuando le demuestras amor a tu cónyuge, también te demuestras amor a ti mismo. Es increíble, pero hay esposos a los que se les hace más fácil poder darle un fuerte abrazo a un amigo que a su propia esposa. Es más, hay esposas que se les hace siempre mucho más fácil poder darle un abrazo y un beso a sus hijos que hacerlo con su esposo. Y eso no debería ser así. De la misma forma que puedes demostrar cariño a otra persona, lo tienes que hacer con tu esposa o tu esposo. Mi amigo, tu esposa también necesita que la amen y la valoren. Y si algo le causa dolor o frustración, deberías cuidarla y apoyarla con el mismo amor y cariño con que tratarías una herida en tu propio cuerpo. Si tu esposo tiene alguna herida, deberías considerarte un instrumento que ayude a producir calidez y sanidad. Cuando miras a tu cónyuge, lo que ves
es parte de ti. Así que trátalo bien, habla bien de él, de ella. Sustenta y cuida al amor de tu vida. El desafío de hoy es el siguiente. Busca oportunidades de aportar calidez a tu esposa o tu esposo. Si es posible, genera un contacto físico inesperado y tierno. Cuando él o ella llegue a la casa, elige un gesto que exprese te amo, pero hacelo con mucha sinceridad, de tal manera que se sienta cuidado o cuidada. Cuando hayas completado este reto, regresa a este video y danos un like. Te esperamos en el día 12 del Desafío del Amor.